y arrancamos un año a full, con las canchas, como siempre, en perfectas condiciones. Muy, muy buena cantidad de alumnos, más que todo en infantiles. También tenemos en adolescentes, adultos principiantes y bueno, y adultos que ya le están pegando bien. Pero sí, no, la verdad, no, nos pusimos muy contentos por la aceptación que tuvimos este año. Y un año además que en la que esperan que sea distinto, la pandemia realmente complicó muchísimo las cosas, pero todos estamos expectantes de que sea un año mejor y sobre todo para ustedes también aquí en el tenis de Argentino. Sí, la verdad que pensamos que íbamos a tener menos cantidad por, bueno, por todo el tema de la pandemia, pero no, el club nos ayuda, nos da horarios, así que no, no, la verdad estamos bien con todo. Y este año Guille van a tener profe nuevo, Tini Giacomino por cuestiones también seguramente personales, no va a estar más, pero va a estar Guille Clipan que realmente le pone mucha pila. Exactamente, Tini dejó por temas de estudio y bueno, averiguando, la verdad conseguimos a Guille Clipan, que es un muy buen profesor y bueno, ahora se va a presentar y va a explicar un poco más. Vamos a hablar con Guille justamente. Bueno, Guille, un nuevo desafío para vos en este 2021, trabajando aquí con los chicos de Argentino del tenis. Te vimos un ratito trabajando, realmente le metes mucha pila, se nota que tenés muchas ganas. Sí, segunda etapa en el club. Yo estuve muchos años atrás, así que retomando acá en este club, que es donde yo me inicié como jugador, así que tengo muy lindos recuerdos. Contame, Guille, qué días y en qué horarios están trabajando aquí en Argentino. Los días que estamos en clase son lunes y miércoles. Actualmente arranco a las 5 de la tarde hasta más o menos 10 de la noche en diferentes grupos, desde lo que es jardín, que son los más chiquititos de 3-4 años, hasta adultos que son avanzados, que están jugando bastante lindo. Y el tema de inscripción, ¿todavía hay tiempo para inscribirse? ¿Por ahí algún padre, sobre todo en infantiles, que está escuchando, puede que su hijo acercarse a la escuelita? Sí, se acercan acá a las canchas o nos hablan a los celu. Si quieren, después les dejo el celu mío y el de Guille. O se acercan a las canchas y hablan con nosotros personalmente y los asesoramos en qué grupo se pueden ubicar. Como le decía antes a Guille Turm, un año en el que seguramente vos también esperás que sea distinto a lo que fue el año pasado. Por ahí, bueno, vos estabas aquí dando clases, pero seguramente ha sido muy complicado para todos y esperás que sea un año distinto. Sí, la verdad que el año pasado fue bastante especial, esperemos que este sea muy diferente. Por suerte estamos con clase con los chicos a full, obviamente respetando el protocolo para minimizar los riesgos de contagio, pero por suerte le estamos pegando a la pelotita, que es lo importante. Y los chicos están con mucha, mucha pila, mucha energía. Sí, hace 15 días que arrancamos, así que los primeros días son los más eufóricos, todos vienen con muchas ganas. Guille, también hoy a la mañana estuvieron aquí los chicos de la colonia de vacaciones. Eso también está lindo porque también tienen contacto con el deporte, ven cómo es la cancha. Eso realmente está muy interesante. Sí, los chicos de la colonia acá que compartimos el predio, que es un predio hermoso que tiene el club, tuvimos dos grupos, que más aproximadamente 20 chicos en cada grupo, hicimos una clase de cada uno y bueno, ya actualmente recién había una nena que hoy vino a la colonia y se enganchó. Está bueno eso porque significa que se van sumando. Sí, el objetivo es de brindar el mejor nivel de clase que podamos. Bueno, Guille, te dejo tranquilo porque tenés otros chicos para darles clases, así que bueno, esperemos que tengan un excelente 2021. Bueno, muchas gracias, saludos a todos.